Bien, vamos a empezar. Dados unos minutos ya de cortesía. Os decía, la mayoría creo que me conocéis, soy Ángel Gavín. Trabajo en GMV Security Solutions como Business Partner en negocios internacionales. Y os voy a hablar de las profesiones del futuro y os preguntaréis por qué hablo yo de esto. Gracias al trabajo que hago en GMV, tengo la suerte de trabajar en muchos sectores. Trabajo en banca, trabajo en salud, trabajo para administraciones públicas, trabajo para servicios, trabajo en energía. He tenido clientes en espacio, he tenido clientes de muchísimos tipos. Y por esa curiosidad también un poco innata que tenemos yo personalmente y en GMV de todos nuestros compañeros, pues tenemos una visibilidad muy buena sobre cómo creemos que la tecnología y las tendencias, los cambios en la sociedad van a ir cambiando el futuro. Me pidieron mis compañeros de marketing y comunicación que diera esta charla que le he dado anteriormente en otras ocasiones. Querían que fuera una charla divulgativa, una charla sencilla, nada técnica ni excesivamente técnica, quiero decir. Y nada más sencillo que empezar con un puzzle para niños de 3 años, como este de aquí, que veis ahí en la foto. ¿Lo veis ahí? Está en la presentación. Como suelo decir en las charlas, es un juguete muy interesante, pero sumamente peligroso, porque puede dar a los niños una visión de cómo son las profesiones o cómo eran algunas profesiones, que algunas de ellas lamentablemente están condenadas a desaparecer. Voy a hacer la presentación en base a este puzzle. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis el de médico. Había que empezar por alguna y voy a empezar por la de médico, porque por los tiempos que estamos en estos momentos con el coronavirus, que nos tiene a todos confinados en casa, pues yo creo que, puestos a empezar, podría ser el que tiene más sentido de todo. Los que seáis de mi generación, seguro que conocéis por lo menos al Miguelón de la izquierda, quizá al Miguelón de la derecha no. Son dos Miguelones: Miguel Indurain, ciclista, probablemente uno de los mejores ciclistas, uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos, si no el mejor. Y el Miguelón de la derecha es un cráneo que se encontró en Atapuerca, en la Sierra de Atapuerca. Corresponde a una persona que se le bautizó así, Miguelón, en honor a Miguel Indurain, a un antecesor nuestro, hace 300.000 años. Y cuando estuve visitando Atapuerca me chocó mucho su historia, porque tuvo un problema en la mandíbula, no recuerdo muy bien, no se sabe si fue por un golpe que recibió o una infección en algunos dientes, pero la mandíbula se le infectó y vamos, la tuvo realmente tan mal que no podía comer. Sus compañeros de la tribu no podían ayudarle, no había forma de curar ese tipo de cosas. Hoy en día es algo totalmente muy sencillo, muy fácil de curar, un médico te lo soluciona enseguida, pero por entonces no había manera de curar. Lo único que se podía hacer era paliar el dolor. Le tenían que masticar la comida, le tenían que ayudar, pues eso, a triturarla, la engullían ellos, la masticaban y se la daban para que se alimentara, pero probablemente sobrevivió unas pocas semanas. Es la medicina paliativa, que es la que había hace miles y miles de años, que ha pasado a la medicina curativa, que es capaz de curar. Y aquí tenéis una gráfica. Si pensáis que la medicina no ha cambiado mucho en los últimos años, o en los últimos siglos o milenios, no voy a entrar al detalle de esta gráfica, sería un poco larga de explicar, pero básicamente para que os hagáis una idea, allá por 1900, esta gráfica mide el conocimiento de medicina, allá por 1900 se duplicaba el conocimiento o la información de la que disponían los médicos cada 150 años. Es decir, en 1900 una persona que estudiara medicina le valía prácticamente con muy poco reciclaje porque se duplicaba el conocimiento cada 150 años, que es mucho más de lo que él iba a ejercer la profesión. Si os fijáis en las cifras de ahora, en el 2020, esencialmente cada 2 meses se duplica la cantidad de información que disponen los médicos, de resultados, de papers publicados, libros, conocimiento, etcétera. Cada 2 meses se duplica el conocimiento científico. Esto hace que estemos pasando de una medicina puramente, como decía en el caso de Miguelón, una medicina puramente paliativa que intenta curar, paliar el dolor, a una medicina curativa tradicional, a la medicina que está entrando hoy en día, que es, y estas palabras las he robado a mi compañero Carlos Royo, que es el director de Sanidad en GMV, una medicina que trata de ser predictiva, de predecir qué nos va a pasar, no solamente lo que nos ha pasado, diagnosticar lo que nos ha pasado y curarlo, sino predecir qué nos va a ocurrir. Prevenir que eso nos ocurra, es decir, ya tomar las medidas correspondientes sabiendo lo que nos puede ocurrir, tomar las medicinas o cambiar los hábitos correspondientes para que eso no nos ocurra. Sea personalizada, adaptada a cada uno, a nuestra propia necesidad, no a un caso genérico, todos los pacientes de enfermedad X les trata de tal manera. Y participativa, porque todos, por ejemplo, a través de dispositivos como este que tenéis aquí, tenéis muchos de vosotros en la muñeca, pulseras de actividad o un montón de dispositivos. Seremos, junto con nuestro historial médico, nos ayudará, les ayudará a los médicos a esa medicina que comentaba predictiva.
¿Todo esto gracias a qué? Pues todo esto gracias a tecnologías que os sonarán y que iré hablando a lo largo de toda la conversación, como puede ser, por ejemplo, el Big Data. Vamos a recoger datos, una barbaridad de datos tremenda, de un montón de pacientes a lo largo de todo el mundo, de no solamente datos clínicos, sino datos no clínicos, como comentaba ahora, ¿no? Las pulseras de actividad, dispositivos de monitorización específicos que llevará nuestro cuerpo, toda esa cantidad de información ingente que seremos capaces de recoger, procesada adecuadamente e incluso analizada con técnicas de inteligencia artificial, es lo que va a permitir esa medicina que estaba comentando ahora, predictiva y preventiva. Ahí os ponía la cifra que para el 2025 se esperan unos 40.000 millones de dispositivos en todo el mundo recogiendo datos, de los cuales una tercera parte de ellos aproximadamente recogerán datos de salud o que se puedan utilizar para la salud. Ahí os hablo también del Internet de las cosas. Son estos dispositivos conectados que son capaces de transmitir esta información y mejorar nuestra calidad de vida y mejorar nuestra salud en el sentido que estaba comentando. El 5G, las comunicaciones, los nanorobots. La medicina será capaz, será no invasiva, será capaz de no solo irradiarnos determinadas zonas con la cantidad que necesitemos y solo en esa zona focalizado, sino que además será capaz de introducirnos pequeños robots en nuestro organismo que irán focalizados y irán dirigidos a curarnos aquellas enfermedades para las cuales han sido diseñados. Claro, todo esto junto con la telemedicina, la asistencia médica a distancia, la teleasistencia, el cuidado a distancia, que estos días, por cierto, es muy interesante cuando no nos podemos mover de casa, poder ser atendidos por el médico con todos los medios, analizando nuestros datos, analizando nuestras constantes vitales, sin tener que desplazarnos a la consulta médica. Todo esto es lo permitirán estas tecnologías, el Big Data, la inteligencia artificial, la nanorobótica, el 5G, el Internet de las cosas. Y todo eso va a hacer que nuestra esperanza de vida aumente, que lleguemos a vivir, se habla ya de la gente que están haciendo ahora, las personas que están haciendo ahora, una esperanza de vida de 140 años, con las implicaciones que va a tener eso en la sociedad. Esto es hacia dónde se dirige la medicina en estos momentos. La cuestión, evidentemente, el límite no lo pone la tecnología. El límite lo pone otras cuestiones como puede ser la ética o la predisposición que tengamos las personas a, digamos, ser receptivos a usar esta tecnología. Es decir, ¿nos sentiríamos cómodos haceros esta pregunta? ¿Nos sentiríais cómodos siendo diagnosticados por un ordenador, por un robot? ¿Os sentiríais cómodos siendo operados por un robot? Más por un robot, no ya solo por una persona a distancia, que solo va a permitir el 5G, que un médico, un especialista en operaciones cardiovasculares en Nueva York esté operando a otra persona en África o en Europa o en Asia o donde sea, remotamente en tiempo real, por supuesto sin tener que desplazarse. Nos gustaría que el propio robot fuera el que nos operara, no un humano. Son cuestiones que os podéis plantear y que dejo aquí, que dejo abiertas. Sí, intentando un poco el hilo argumental de las profesiones, pasamos de la medicina, voy a intentar no perder mucho tiempo en cada una de ellas, prefiero lanzar las ideas y que luego penséis sobre ellas y que al final de la charla, si queréis hacer alguna pregunta, la hagáis y dentro de mis conocimientos os contestaré de la mejor manera posible. Siguiente paso pueden ser los científicos, esa imagen de ahí corresponde al científico. Los científicos están acostumbrados a usar grandes medios informáticos y os podría decir que todo lo que usamos hoy en día en el mundo de los negocios, en el mundo de conocéis de Google, Facebook, Amazon, toda esta historia, son pistolas de agua para ellos. Utilizan, por ejemplo, ahí he puesto una foto del CERN, del Centro Europeo de Investigación Nuclear, utilizan sistemas muy, muy por encima, con una capacidad de cálculo muy, muy por encima de la que usamos en nuestro día a día, incluso en el mundo empresarial. ¿Qué revolución puede haber para ellos? Pues bueno, algo de lo que no he hablado hasta ahora es la computación cuántica. La computación cuántica es un nuevo paradigma. Los nuevos tipos de ordenadores, la forma que calculan los ordenadores, que digamos que en vez de estar basados en ceros y unos, que es la computación clásica, la que conocemos todos o quienes conozcan un poquito de computación, pues basado en la teoría de la física cuántica, estos ordenadores son capaces de hacer cálculos que hoy en día son impensables, que llevarían literalmente miles de años, millones de años, hacerlo en minutos, en horas, en días, en semanas, en muy poco tiempo y aplicar aquello a problemas de la genética, a problemas de diseño, a problemas, comentaba antes también en medicina, de fármacos personalizados, por ejemplo, ¿vale? Diseñar un fármaco personalizado para nosotros en función de nuestras características. Todo este tipo de cosas lo va a habilitar la mecánica cuántica. Claro, aquí la revolución no puede pensar que los ordenadores se van a convertir en nuestros científicos, no es así. Quería mostraros simplemente aquí una imagen, que fue la imagen científica del año pasado, del 2019,
que es un agujero negro. Tenéis la imagen del agujero negro, se hizo muy famosa, no voy a contar ahora que es un agujero negro y demás, pero simplemente deciros que para llegar a esta imagen, que ha sido el primer agujero negro que se llegó a fotografiar, los científicos tuvieron que idear un sistema basado en telescopios virtuales, juntando creo que 8 telescopios, recogiendo imágenes, sincronizándolas, las medidas de esos telescopios. Eso se le ha ocurrido al hombre. No me imagino personalmente, me puedo equivocar, por supuesto, personalmente no me imagino a un sistema de inteligencia artificial, a un robot diciendo, Ángel, mira, que se me ha ocurrido que si juntamos 8 telescopios y tal, seremos capaces, esa creatividad, esa intuición, esa capacidad de imaginar cosas, hoy en día creo que todo es del ser humano y estamos por encima de las máquinas y ahí los científicos tienen todavía muchísimas cosas que hacer, no van a ser reemplazados por máquinas así como así. Quizá lo tiene un pelín más complicado el mundo de la justicia, el mundo de los abogados, de los jueces. Creo que por ahí alguno en la audiencia que está metido en este sector y espero no decir ninguna herejía. Pero os voy a poner un par de ejemplos, simplemente aquí habría que hablar horas y horas también de este tema. Se utilizó un sistema de inteligencia artificial que lo que hacía era, se le entrenó con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con casos que había habido, con las evidencias que había y con la información que había, más, por supuesto, la legislación y demás, y se le entrenó para emitir sentencias, para ver si alguien, digamos, era culpable o inocente de aquello que se le estaba juzgando. Una vez entrenado el sistema con esos datos, el sistema fue capaz de predecir con exactitud el 79% de las decisiones. Es decir, en inteligencia artificial lo que se hace es, se coge un conjunto de datos, se entrena a un sistema de inteligencia artificial con esos datos y luego se le ponen datos nuevos a ver si acierta o falla. Bueno, pues en esos datos nuevos acertó el 79% de las veces. Es decir, lo que había dictaminado el tribunal, acertó la máquina hubiera tomado la misma decisión. Es un número bajo, pero ese número, además es antiguo, tiene un par de años o algo así, seguramente habrá mejorado. Pero nos indica ya un poquito por dónde puede ir el camino. Que las máquinas podrán ser capaces de acertar o de emitir juicios al mismo nivel que está emitiendo un humano o quién sabe incluso si más. Nuevamente, ¿nos gustaría ser juzgados por un sistema de inteligencia artificial? Todo esto hay un montón de cuestiones éticas y de factor humano que solo voy a tocar una pincelada por aquí. Ya os adelanto que mi compañero José Carlos Vaquero, esta misma semana, jueves que viene, va a dar una charla sobre ética e inteligencia artificial en el que probablemente ahondará en muchos de estos problemas. Mirad, un dato que es bastante desgarrador de alguna manera, sobre todo para la gente que está en el mundo del derecho. Se estima que el 70% del trabajo de un abogado lo puede realizar una inteligencia artificial. ¿Qué trabajo es ese? Pues típicamente, pues, por ejemplo, sistemas judiciales como el americano, que están basados en la jurisprudencia, es decir, cómo que han dictaminado otros jueces en situaciones parecidas, esa búsqueda de evidencias, interpretación de textos, búsqueda de toda esa parte de búsqueda que un abogado tiene que leerse, entender, tomar notas y demás, todo eso lo va a hacer siempre una máquina preparada para ello y entrenada para ello de manera mucho más eficiente que una persona. Aquí es donde nos pueden ganar por goleada. Ya al decidir una estrategia de un juicio, el buscar una interpretación sutil de algo, aquí ya hablamos de otra cosa. Pero ese 70% de trabajo mecánico que un abogado es capaz de hacer, que un abogado tiene que hacer, probablemente sea asumido por la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ese 70% del tiempo el abogado lo podrá dedicar a otras cosas. Lo podrá dedicar a tener más casos, ser capaz de abordar más casos y, por tanto, a adelantar un poco más o acelerar un poco más la justicia, lo podrá dedicar a otras tareas más creativas que las máquinas no sean capaces de hacerlo, o el 70%, el X% que sea de abogados, pues lamentablemente desaparecerá. ¿Qué sucederá? Pues no lo sabemos. Eso es algo que, bueno, no, uno puede jugar a adivinar, pero es demasiado quizá aventurado para emitir un juicio en estos momentos. Ya existen sistemas para que hacen estas cosas. Se hizo uno muy famoso de IBM, se hizo muy famoso hace unos años y tuvo bastante éxito, por lo menos a nivel comercial, como mensaje de marketing. Hay otros retos para la justicia, por supuesto, el que tiene mucho que decir todavía. Por ejemplo, la tecnología va muy, muy por delante de la regulación. Hay cosas que la tecnología nos permite hacer, pero la regulación no. Habrá que un poco equiparar el paso de ambas cosas y eso, pues, al final tienen que ser los expertos en justicia.
cuestiones de la herencia digital. En el mundo físico, la herencia está claro. Cuando yo tengo, lo que sea, un coche, una casa y me muero, pues la herencia va a parar a quien sea. Pero si son libros electrónicos, si es propiedad intelectual mía de cosas que yo he escrito en un blog o ese tipo de cosas, ¿cómo se gestiona eso? Pues hay que darle también muchas vueltas a esas cosas. Dos palabras que están muy de moda, que también pueden dar lugar a profesiones de futuro, son la tecnología aplicada al mundo legal y al mundo regulatorio, que es lo que se llama Legal Tech, y el RegTech, que os pongo ahí. Y, por supuesto, todo esto bañado por lo que se llama el sesgo algorítmico. Si yo entreno o enseño un sistema de inteligencia artificial con datos que están sesgados, con datos sesgados quiere decir, por ejemplo, que son discriminatorios. Por ejemplo, que va a tender más a declarar culpable a una persona por condiciones de su sexo, de su raza, de su religión, de lo que sea. Ese tipo de sesgos en los datos, no están balanceados, digamos, no están equilibrados, pueden dar lugar a decisiones manifiestamente injustas. No ahondaré en esto porque nuevamente va a ser tema de conversación de José Carlos y os recomiendo, si no os habéis apuntado ya, que os apuntéis a la charla que veréis en las redes sociales, ¿vale? Por supuesto, el factor humano. Yo si me va a defender un robot o me va a defender o me va a juzgar un robot, siempre hay una componente humana ahí que es difícil o sea, que hay que valorar, por mucho que la tecnología lo permita, pues. De manera natural, de los abogados, de los jueces, pasamos a la policía. Aquí con la porra y las esposas y el silbato, pues va a tener poco que ver el trabajo de la policía. Os he puesto aquí una imagen de True Detective, que he visto esta serie hace poco, estos días de confinamiento, y demuestra un poco cómo evoluciona la tecnología. Es un crimen que ocurre en el año 95 y los detectives tienen que estar buscando información, vamos, preguntando directamente. Tan apenas hay repositorios de información, no está nada informatizado. Es un crimen que vuelve a aparecer otra vez. Se creen que han cogido al malote y vuelve a aparecer otra vez asesinatos al cabo de 15 años y ahí ya se ve que tienen más acceso, a principios de los 2000, más acceso a datos. Hoy en día las fuerzas de seguridad del Estado, los cuerpos de seguridad del Estado tienen una cantidad de información nuestra brutal y bueno, es cuestión simplemente a veces legal, no tanto tecnológica, saber o hacer determinadas predicciones o uso de esa información para localizarnos, en fin, para un montón de cosas. Hay aquí la película, digamos, por antonomasia en que habla de estas cosas, es Minority Report de Tom Cruise. Ahí veis, por ejemplo, si no conocéis la película, que detienen a la gente antes de cometer el delito, con sistemas que tienen ahí, una especie de humanoides que son capaces de adivinar el futuro, pues les avisan y entonces se presentan en casa de fulanito antes de que cometa el crimen, que yo qué sé, que cometa el robo, que asesine a alguien, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos muy lejos, la inteligencia artificial, la tecnología está muy lejos de llegar ahí. Es una opinión personal, ¿eh? Esto es discutible, por supuesto, pero yo creo que cualquier cosa que leáis por ahí, no, esto no es para mañana ni para pasado. Al margen, insisto, de las cuestiones legales y de las cuestiones éticas que esto implicaría, ¿vale? La policía del futuro se va a tener que dedicar a cosas no tan de moda hoy en día como es el fraude, la ciberdelincuencia. Va a haber que aumentar la colaboración, por supuesto, entre todos los cuerpos de seguridad a nivel nacional, a nivel internacional. La investigación forense, cuando algo ha ocurrido ya, cómo soy capaz de dictaminar, de echar para atrás, de rebobinar de alguna manera para encontrar al culpable, dónde ha ocurrido aquello, y las cuestiones éticas y de sesgo algorítmico que os comentaba también anteriormente. Tecnologías, lo mismo, Internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, todo forma parte un poco del mismo panorama. Ah, mecánico, otra profesión también que pues corre bastante riesgo de desaparecer. ¿Por qué? Porque los coches van a tener una pinta como esta. No sé si os fijáis ahí, pero ese coche no tiene volante. Van a ir cuatro personas ahí, o las que sean, montadas tan ricamente, hablando, pues jugando a las cartas o viendo alguna película en streaming o lo que sea. Los coches, hasta podríamos ahora mismo entender que son ordenadores con ruedas y volante, dentro de poco van a ser ordenadores con ruedas, no hará falta ni volante. Y esto va a implicar una revolución tremenda a todos los niveles, tremenda. Para empezar, no tendremos coche. Esto es algo casi casi seguro, no es para mañana ni para pasado, pero la gente no tendrá coches. No compraremos un coche, sino que habrá empresas que nos proporcionarán el servicio del coche. Es decir, si yo me quiero desplazar porque tengo una reunión con un cliente y necesito un coche, pues estaré pagando una cuota al mes de no sé cuánto tiempo, avisaré, me mandarán un coche autotripulado, no un taxista, sino un coche autotripulado, me montaré, el coche me llevará y ese coche se irá a otro sitio, pues a llevar a otra persona, etcétera, etcétera. Mi coche, el mío personal que sí que tengo ahora, que está parado en mi garaje el 90% del tiempo, probablemente, o el 95% del tiempo, que está ahí haciendo nada,
un coche que esté constantemente llevando a gente, que además no necesite un piloto, pues va a ser, desde un punto de vista económico, muy eficiente y va a permitir dar este servicio a los ciudadanos. Va a haber empresas, pues como Google o la filial que sea, o como Tesla o otros fabricantes, en este caso Tesla, fabricante de vehículos, o Uber, por ejemplo, van a dar este tipo de servicios. Tú te suscribirás a uno y lo tendrás para viajar, para desplazamientos cortos, largos, lo que haga falta. Es el concepto del coche como servicio, el car as a service, ¿vale? Claro, aquí, ¿qué pintan los mecánicos? Si yo no tengo coche, no tengo que llevar el coche al taller. Si estropea el coche, ya lo arreglará Google, lo arreglará Uber o lo arreglará quien sea, ¿no? Y además, ni siquiera esa gente puede necesitar un batallón de mecánicos, que probablemente lo necesitarán, pero es que el coche va a tener también mantenimiento preventivo y predictivo. Va a intentar adivinar cuándo se va a estropear, cuántos kilómetros le quedan de funcionamiento, cuántas horas de funcionamiento para que una pieza sea reparada, o para que tenga que ser sustituida, o que se haga una labor de mantenimiento preventivo antes de que el problema vaya a mayores. Entonces, la profesión cambiará, pero no tendremos el taller en la esquina de confianza al que llevaremos nuestro coche para que nos lo reparen. Y una consecuencia también muy importante, que no afecta a los talleres, pero que sí que no quería dejar pasar de comentar, es las implicaciones que va a tener esto en el urbanismo. Si no tenemos coche, no necesitamos plaza de garaje, ni hace falta parkings públicos, ni hace falta estacionar el coche en la calle, porque el coche no para. El coche coge, me lleva, me deja a un sitio y se va a otro lado. Y como mucho, si no está usándose durante un tiempo, pues irá a una cierta central ahí al siguiente servicio. Eso va a modificar el urbanismo de las ciudades. Va a modificar, no solo decía antes también lo de los talleres, sino también los seguros. No necesitaré un seguro de coche, porque si no tengo coche no tendré que pagar un seguro, ¿vale? Y un montón de cuestiones nuevamente sobre ética, sobre responsabilidad. Si hay un accidente, ¿quién es la responsabilidad de ese accidente? ¿Es del fabricante del coche? ¿Es de quién? ¿De acuerdo? Y la ciberseguridad. La ciberseguridad, no hablaré sobre la ciberseguridad en los coches porque también tenéis una charla maravillosa que dio mi compañero Carlos Auquillo la semana pasada, hace 2 semanas, no recuerdo. Tenéis en el canal de YouTube de GMV, hablando cómo esos ordenadores con ruedas que son los coches pueden ser hackeados, como se puede hackear, pues yo qué sé, los sistemas informáticos de una empresa o de un particular. Os recomiendo sinceramente que veáis el vídeo porque es muy, muy ilustrativo, muy interesante y os va a aclarar muchas cosas sobre qué puede pasar con los coches en el futuro desde el punto de vista de la ciberseguridad. Esto también tienen complicado los carteros, porque claro, aun a pesar del auge del comercio electrónico, que está salvando los trastos de momento y los está salvando muy bien, ya se prevé que sean robots los que entreguen la mercancía, que hagan la entrega. Es decir, no hace falta alguien que lleve el paquete a casa, sino que dos robotitos o drones incluso, aunque lo de los drones lo veo más complicado por cuestiones de seguridad y de espacio aéreo. Pero habrá pequeños robots que nos llegarán a nuestra casa, nos dejarán el paquete, abrirán con la contraseña, con el método que sea, y nos entregarán el paquete correspondiente. Con lo cual, es verdad que ahora hay un auge importante, pero eso está por ver qué ocurrirá. Eso va a facilitar, por ejemplo, el hecho de que todo se automatice de una manera mejor, pues va a permitir, por ejemplo, una mayor inmediatez en las entregas. Es lo que queremos todos, ¿no? Nos compramos algo, unas zapatillas, nos compramos, no sé, lo que sea, y queremos que tenerlo ya. No queremos esperar 5 o 6 días, un mes, o 2 días. Entonces, queremos incluso en horas tenerlo, ¿no? Pues eso, la transparencia en el proceso, la seguridad del proceso, todo eso va a ir ahí. Y además, también los carteros juegan con otra cosa a su contra, que es la impresión 3D. Ya sabéis que la impresión 3D, una de las ideas que hay es que tengamos en casa modelos de cosas y a mí si se me rompe una pieza de no sé qué, pues a lo mejor no tengo que comprarla, me la tienen que mandar. Yo tengo una impresora 3D, tengo el mapa, digamos, de cómo se imprime aquello, me lo imprimo en mi casa y ya está. Y a lo mejor pago un servicio también al mes de X dinero por tener piezas de reemplazamiento de, no sé, de los electrodomésticos, por decir algo, ¿vale? A lo mejor pago por ese servicio, pero claro, no hay que entregar. Yo me lo haré en mi casa con mi impresora 3D y es un escenario que se está contemplando. Pasamos ahora a otra cosa, que todos, por lo menos los niños, hemos querido ser, que es bombero. Yo muchas veces, en plan de broma, digo que yo lo he conseguido, porque me paso gran parte del día apagando fuegos de diferentes cosas en el trabajo, ¿no? Bueno, la tecnología también va a permitir la mayor seguridad de las personas, de los bomberos, a la hora de atacar los incendios, a través de robots, a través de drones, de vehículos especiales, autotripulados, que ataquen al foco del incendio.
Predecir cómo va a evolucionar un incendio es muy complicado. Las técnicas del Big Data e inteligencia artificial nuevamente van a ayudar a ello. Van a ser una herramienta muy potente para los bomberos. Pero no va a ser el típico bombero con el casco, como veíamos antes, y la manguera, sino que la tecnología va a cambiar también probablemente todo el panorama. Y aunque no sea algo tan tecnológico desde el punto de vista de inteligencia artificial y Big Data, que estoy hablando en estos momentos, también hay una pata muy importante de todo esto, que son los nuevos materiales, que es un campo de investigación brutal también hoy en día, ¿no? Materiales, por ejemplo, que sean ignífugos y edificios que estén hechos con materiales que simplemente no puedan arder. Con lo cual, pues afortunadamente para el resto de los mortales, menos trabajo para los bomberos en ese sentido. Este es otro trabajo que todos hemos querido ser también, que es astronauta, ¿no? Bueno, hasta que te enteras las pruebas que tienes que pasar, todos hemos querido ser astronautas alguna vez en nuestra vida. Bueno, pues aquí astronautas va a haber más, porque se van a popularizar los viajes al espacio, el turismo espacial. Ya hay empresas que están trabajando en ello, están invirtiendo en ello. Por ejemplo, ahí tenéis una imagen de un lanzamiento de SpaceX, la empresa de Elon Musk, el propietario también de Tesla. Y hay una carrera privada, de varias empresas privadas, que está intentando lanzar al espacio diferentes objetivos. No solo comunicaciones, para mejorar comunicaciones por internet, por ejemplo, sino también pues para viajes espaciales. Con lo cual, no sé qué horizonte, no me atrevería a decir un numerito de qué horizonte de años, pero los viajeros espaciales, y seguramente no viajarán solos, los viajes espaciales, el turismo espacial va a estar al orden del día. Hoy en día es cosa de unos pocos privilegiados, cuestan millones y millones de euros, pero probablemente esto se democratice en los próximos 15, 20 años, no sé. Este es el comodín del público, este dicen mis hijos que es papá. Esto puede ser un hombre de negocios, puede ser un programador, puede ser un consultor, puede ser lo que os dé la gana. Yo por darle un pequeño tinte y por no solo ver que voy a escupir, digamos, o poner en plan negativo algunas de las profesiones, he optado por la que es más cercana a la mía, que es la ingeniería del software, desarrolladores, programadores, un poco de este mundillo. Y nos guste que no, al final el software lo van a desarrollar las máquinas. Ya existen hoy en día herramientas que sin saber programar te permiten hacerte hasta aplicaciones para el móvil. Simplemente moviendo cajitas y con cuatro conceptos muy básicos, es un sistema el que por detrás hace el programa de ordenador o la aplicación de móvil que permite que aquello funcione y que se ejecute. Entonces, eso es casi casi una realidad, ya es una realidad y lo va a ser más todavía en los años venideros. Luego, no va a ser tan importante conocer lenguajes de programación, sí va a ser importante conocer conceptos de programación, conceptos de qué es un algoritmo, qué es un programa, conceptos al menos básicos, pero lo que es el desarrollo por detrás de la aplicación probablemente lo hagan las máquinas. Y nos va a quedar a los humanos, dicen, o lo que la mayoría de la gente piensa, y yo pienso también así, nos va a quedar dos cosas. Nos va a quedar sobre todo la parte de usabilidad, la parte de interacción con los usuarios, la parte de hacer fácil, amigable, cómo se utilice algo, ¿vale? Puede ser, no estés no solo pensando en pantallitas que sean chulas, donde pinchar botones y demás, sino pues ahora son muy conocidos, ¿no? Los dispositivos por voz, los asistentes virtuales por voz, tipo Alexa o Google y compañía, ¿no? Siri y compañía. También con ondas cerebrales, también hay mucha gente investigando en cómo manejar dispositivos de estos, simplemente pensando en lo que quiero hacer o jugar a juegos, simplemente con la mente, pensando, muévete a la izquierda, muévete a la derecha. Y por supuesto, todo el tema de seguridad, de lo que GMV también sabemos un montón. La seguridad por defecto, asumir que las cosas tienen que ser seguras, sí o sí. Y la seguridad por diseño, no hago algo yo y luego me aseguro de que sea seguro, de que sea seguro, por ejemplo, en el sentido de ciberseguro, que no sea atacable por un hacker, sino que desde el momento en que me lo planteo, que planteo el concepto, lo diseño para que ya sea seguro. Cambiamos el chip radicalmente y pasamos a agricultura y vendedores de fruta, frutería y demás, ¿vale? Aquí hay una tendencia también, sobre todo, de la ecología, ¿vale? Existe una cantidad, de medios enorme que se gasta, por ejemplo, en el caso de la ganadería, pues para conseguir alimentar a los animales, para conseguir la carne de alimentarnos nosotros. Se está tendiendo a la agricultura y ganadería ecológica. Y se está llevando a concepto lo que se llama la agricultura inteligente o Smart Agriculture, en el cual, gracias a observación con dispositivos en tierra, os hablaba antes de Internet de las cosas, ¿no? Toda la sensorización, un montón de sensores que recogen parámetros, pues como la humedad, la temperatura, la concentración de ciertas componentes en el suelo, un montón de parámetros que se pueden utilizar a nivel, digamos, local con esa sensorización, o también usando información por satélite, ¿eh? Existen programas. Por ejemplo, el Plan Europeo Copernicus recoge datos de observación de la Tierra. Con esos datos de observación de la Tierra,
sirven de toma de ayuda a las decisiones en ganadería y en agricultura, sobre todo de cara a la planificación de cosechas, de riegos, de fertilizantes, de un montón de cosas que se supone que va a hacer aquello más eficiente y más incluso sostenible. Si recordáis, antes de todo esto del coronavirus, un gran problema que existía en España, al menos, era había un montón de manifestaciones por los precios de las verduras, de la fruta, de la leche, por lo que se pierde en la cadena de valor. La tecnología también nos debería ayudar aquí a mejorar eso, ¿eh? El hecho de que sea más cercana, que no haya tantos intermediarios en la cadena de valor, no haya tantos agentes, que al final todo el mundo se va a llevar a su mordisco, desde que el productor, el agricultor, el ganadero, hasta que nos llega a la tienda y lo compramos nosotros, pues hay tecnologías que nos van a permitir también el facilitar estas cosas. Y también es importante que no he citado ahí la trazabilidad del alimento. Ha habido por ahí grandes crisis alimentarias que encontrar dónde está el foco de origen por ejemplo, la crisis de los pepinos hace años en España o la crisis del porcino, identificar dónde está la fuente es muy, muy, muy complicado porque se pierde el rastro en esa cadena de valor. Y si tecnologías como blockchain terminan fructificando, pues bueno, pueden ser una buena solución para mejorar la trazabilidad alimentaria. Esta también está algo relacionado ahora con la crisis, porque vamos, por lo menos si veis ahí el panadero, yo no sé ya la cantidad de bizcochos que llevo hechos con mis hijos y visto como que no hay harina ni levadura en los supermercados, imagino que gran parte de los que estáis ahí estéis haciendo prácticamente lo mismo. ¿Se reemplazarán cocineros y panaderos y este tipo de profesiones? Pues yo creo que no, pero por lo menos algunas cosas que sí que no sean tan, digamos, creativas o no sean tan de alta cocina o no sean tan elaboradas, probablemente sí. Simplemente voy a compartir con vosotros una pequeña foto. Esto es un robot que existe, es una foto de es un robot de verdad que hace pizzas, ¿vale? Para comida rápida, por ejemplo, para determinadas comidas, no hará falta que tener ahí al becario o alguien ahí cobrando 4 duros haciendo pizzas o lo que sea, sino que el robot hará las pizzas, las servirá al gusto que tú quieras, no sé qué, no sé cuántos. Más luego probablemente unirle esto al dron o al robotito que reparte las pizzas. Pero la alta cocina, como la entendemos, o no solo alta, sino, no sé, la palabra no existe, pero la media cocina sí que seguiremos valorando, probablemente es una opinión personal, o a lo mejor es un deseo personal, más que una opinión, seguiremos valorando ese factor humano frente a una comida que ha hecho una máquina, por deliciosa que esa máquina esté. Esa máquina, perdón, esa comida que haga la máquina esté. Y otra profesión que también estamos viendo que está siendo muy vulnerable a crisis como el coronavirus, la de los futbolistas y deportistas. Con el cierre de los estadios, cierre de competiciones, no solo de futbolistas, sino pues que Fórmula 1, motos, etcétera, hay pérdidas multimillonarias en muchísimos sectores. Esta gente, creo que estaremos todos de acuerdo, que cobra muchísimo dinero, pero muchísimo, muchísimo. Y ya sabéis lo que está diciendo ahora, que cobran más que los científicos y, sin embargo, estamos confiando nuestras vidas a los científicos, ¿no? Para que encuentren una solución contra el coronavirus. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Pues yo creo que va a haber una mezcla de dos cosas. Primero, creo que va a haber un auge de los eSports, que seguramente muchos de los que estéis ahí al otro lado estaréis más familiarizados con el concepto. Son deportes que se juegan online, básicamente. Pues jugar al fútbol, el FIFA y demás online, el League of Legends o como sea, en fin, un montón de. Hay gente que está ganando muchísimo dinero. Jugadores profesionales, pero que en vez de estar poniéndose una camiseta y poniéndose un pantalón corto y unas medias o enfundándose un casco y no sé qué en una moto, pues están participando en torneos online y es una profesión. Hay gente muy buena que se ha especializado en eso, hay gente que disfruta y paga por ver aquello, gente que les paga por patrocinios y demás, y es el nuevo modelo que está creciendo muchísimo, muchísimo. Y este sí que no es, en principio, este no es sensible a pandemias como la que estamos viviendo. Puede ser sensible a otras cosas, como las comunicaciones o lo que queráis, porque nadie está exento de ningún riesgo. Pero es algo que crecerá. Aún con todo, no creo que eso sea el final del deporte tradicional tal cual y conocemos. Probablemente cambiarán muchas reglas del juego, de salarios, de cosas. Probablemente cambiarán, pero no creo que sea el fin. Por mucho que haya competiciones de robots, que las hay ya y habrá más a futuro, por ejemplo, peleas de robots, ya hay incluso alguna película que se ha hecho sobre el tema. A pesar de todo eso, yo creo que
todavía valoramos el esfuerzo humano. Yo creo que si pensáis en el atletismo, por ejemplo, puede ser una buena idea, un buen ejemplo. Podemos imaginar, a mí no me emocionaría una máquina que sea capaz de saltar no sé cuántos metros o que haga los 100 metros lisos en 2 segundos. A mí lo que me emociona es una persona humana corriendo por debajo de los X segundos, compitiendo en una maratón, sudando. Esas son las cosas que nos emocionan como humanos, aquellas cosas de esfuerzo humano que valoramos en los demás humanos. Y eso yo creo que afortunadamente seguirá existiendo. Es una opinión personal, por supuesto, como cualquier cosa que estoy diciendo aquí. Y pasamos al arte, en diferentes facetas, la música, el baile, la pintura. Quería mostraros aquí esto, creo que reconoceréis la mayoría, espero. Es una postal navideña, es un Christmas navideño. Mirad, en GMV, como en muchas empresas, tenemos la costumbre de Navidades hacer un concurso de Christmas navideño entre los empleados de los trabajadores. Entonces, pues los niños pequeños, hasta no recuerdo qué edad, y por diferentes categorías, pues envían sus dibujos y el que resulta ganador, pues entonces felicitamos en tarjeta física y virtual a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros clientes, a nuestros socios, y les felicitamos la Navidad con esta postal. A un grupo de gente del Departamento de Inteligencia Artificial, al cual sibilinamente me uní, se nos ocurrió una pequeña gamberrada de hacer una postal navideña hecha con inteligencia artificial y hacerla pasar en el concurso como si fuera el del hijo de uno del equipo. Lo hicimos bien, avisamos a la persona que coordinaba todo esto para que no se viera que había una mala intención. Por supuesto, de haber ganado hubiéramos renunciado al premio, eso es evidente, pero queríamos saber si la postal pasaría o no pasaría hecha por un humano y si podía ganar o no. No ganó la postal. No, yo no tenía claro si quería que ganara o no ganara el concurso, os soy sincero y creo que tenía el corazón partido, que dice la canción, ¿no? Pero es cierto que nos dijeron que estuvo muy bien puntuada, que estuvo entre las primeras, que veían algo raro, no sabían el qué, veían algo raro, como que no se había imprimido bien o era la fotografía que se había hecho o que se envió en digital. Había algo raro ahí que no les terminó de animar a que ganara. Pero nadie pensó que fuera un Christmas hecho por un robot, por una inteligencia artificial, por un software. Pensaron que era un niño de verdad, pues el hijo de un compañero mío de trabajo. Esto existe, ¿vale? Si queréis leer la historia completa, la tenéis en el blog de GMV y veréis cómo se hizo. Pero tú le puedes enseñar, como hicimos aquí, a un sistema de inteligencia artificial, un montón de imágenes de árboles navideños, de motivos navideños, de no sé qué, no sé cuántos, un montón de logos de GMV y termina pintando algo que se parece o que, como en este caso de aquí, puede pasar por una postal navideña. El proceso creativo es muy bonito, la tecnología es muy bonita, está muy bien explicada en el blog y os invito a ello. No solamente se ha hecho esto con obras de arte, esto se ha hecho con cuadros con postales navideñas, como hemos hecho nosotros, se ha hecho con cuadros de Van Gogh, de muchos artistas, se ha hecho con música, se le ha enseñado a inteligencia artificial música de Bach, por ejemplo, y ha sido capaz de crear música como lo hubiera hecho Bach, hasta tal punto que expertos en Bach no eran capaces de reconocer esa música, creían que era música de Bach realmente. Es decir, de alguna manera, no es que tengan una característica creativa que les haga componer como el mismísimo Bach o pintar como Van Gogh o Cézanne o quien sea, no. Simplemente que de alguna manera imitan el estilo, imitan las cosas y son capaces de reproducir, pero con una calidad y con unas características que la hacen indistinguible a los humanos, incluso a los expertos. ¿Quiere eso decir que es el fin de los artistas? No necesariamente. Quiere decir que la imitación ya no solamente la hace alguien con una buena mano o con un buen oído, la imitación del estilo, que una máquina es capaz de hacer aquello. Y si alguien quiere vencer aquello, tendrá que ser más creativo, tendrá que proponer algo nuevo que no sea fácilmente imitable por las máquinas. Ya casi, casi termino. He empezado por los profesionales que nos están salvando en estos momentos de crisis, como los médicos y los científicos. Y creo que también es digno de mencionar los profesionales de la educación, que esta es la otra gran disrupción forzada que estamos teniendo con la crisis del coronavirus, que es la enseñanza. La enseñanza, a golpe de necesidad en estos meses, al final se va a convertir online, no va a tener una componente muy, muy fuerte online. Yo creo que la gente todavía va a ir a las aulas porque creo que necesitamos esa componente de socialización y una serie de cosas que no se aprenden online. Es una opinión personal o un deseo, no lo sé, pero lo creo firmemente así. Pero desde el punto de vista tecnológico, es verdad que las tecnologías online van a permitir, por ejemplo, que alguien estudie pues, la universidad más prestigiosa del mundo o la que quiera
en la que sea de su elección, porque le guste, por la especialidad, por lo que sea, pero desde su casa, sin tener que viajar a Harvard, a Stanford o donde sea. ¿Vale? Va a poder hacerlo además incluso en su idioma, es decir, no va a tener que dominar el idioma extranjero porque va a tener traducción simultánea, va a ser una educación multilingüe, va a tener la ayuda de realidad virtual que va a hacer que no solamente sea la presencia en un ordenador, en una pantalla de ordenador, sino que va a poder ver incluso, yo que sé, hasta hologramas si aquello se tercia. La realidad aumentada que nos va a permitir ver modelos tridimensionales pues, del organismo humano, de una molécula, de no sé qué, y la estaremos viendo con unas gafas, estaremos viendo y aprendiendo mucho mejor que cualquier cosa que podamos pintar en un papel o en una pizarra, ¿no? Y quedan como grandes retos para la enseñanza las habilidades. ¿Qué habilidades necesitaremos como personas para sobrevivir en este mundo que estoy contando? Pues algo que nos tendrán que enseñar también en las escuelas, ¿vale? Y también aprovechando toda la tecnología, la enseñanza podrá estar personalizada a nuestros intereses particulares, a nuestra capacidad de aprendizaje, a nuestro ritmo de aprendizaje en función de la disponibilidad que tengamos. Va a ser algo a la carta, no va a ser, venga, a los 40 o a los 20 y tantos que estén en clase el mismo rollo, el mismo examen, los mismos contenidos, el mismo no sé qué. Por ahí puede evolucionar, creo yo, la cuestión de la enseñanza. Y pensaréis, bueno, y Ángel, ¿qué opina de todo esto? Aquí hay muchas cosas, ¿no? ¿Y qué pienso yo? Pues aquí tenéis una frase de este jugador de béisbol, que es, si que buscáis, si queréis echar unas risas, podéis buscar en internet frases de suyas, de Yogi Berra, jugador de béisbol muy famoso americano, que decía frases así, las decía el tío totalmente en serio, pero eran a veces perogrulladas, ¿no? Y frases ingeniosas, ¿no? Este decía que es difícil hacer predecir el futuro, sobre todo, que es difícil hacer predicciones sobre todo si sobre el futuro, ¿no? Es imposible predecir. Todo lo que estoy diciendo aquí, yo no os creáis nada de lo que os. No, quiero decir, espero que os invite a reflexionar, pero no os creáis a pies juntillas ni pongáis la mano en el fuego por nada de lo que he dicho yo aquí. Yo creo que son tendencias que son razonables y que hay un cierto consenso en que sean así, pero nadie sabe exactamente qué va a ocurrir en un horizonte de dentro de 20 años. Mira, yo llevo 20 años trabajando en GMV y os puedo asegurar que cuando entré no me imaginaba ni en broma que íbamos a tener los medios que tenemos hoy en día en el trabajo, en lo que hacemos para nuestros clientes y demás. Un horizonte de 20 años es imposible de aventurar. Pueden cambiar tantas cosas que es sencillamente imposible. Dentro de que esta imposibilidad, pues viendo un poco cómo evolucionan las cosas y demás, pues bueno, espero que lo que os he contado antes os sirva de tendencia. Para reflexión, yo creía, por ejemplo, en el ámbito creativo, yo creía hasta hace relativamente poco, menos, hasta este verano pasado, de hecho. Pensaba que las máquinas eran capaces de coger datos, extraer conclusiones de esos datos y poco más al nivel que estamos diciendo. Y sí, comunicaciones y patatín patatán, y imágenes y realidad virtual aumentada, lo que sea. Pero pensaba que las máquinas no eran capaces de pensar por sí mismas o de crear por sí mismas. Os recomiendo ver este documental, AlphaGo, de Netflix, pero está en abierto en YouTube, lo podéis ver. Es un documental de hora y pico, que es como las máquinas consiguieron ganar al Go, que es el juego, perdón, más complicado y más difícil. Dicen, para jugar el ser humano. No voy a hacer spoiler, pero viendo ese documental me di cuenta que a lo mejor estaba equivocado, a lo mejor. Y las máquinas sí que son capaces de crear y son capaces de pensar y de llegar a conclusiones como llegaría un humano, a lo mejor, insisto. Entonces, ¿en qué trabajaremos? ¿Qué nos deparará el futuro? Pues por lo que estáis viendo aparecerán nuevas profesiones y desaparecerán otras muchas. Eso es así. No pasa nada. Yo empecé a trabajar con. Yo he estado 14 años trabajando en ingeniería de software y la ingeniería de software surge como concepto a mediados, principios, mediados de los 80, cuando yo tenía 14 años, más o menos, por ahí. Es decir, que eso de que hay niños que no han nacido, ahora no, todavía no se ha creado la profesión en la que trabajarán, ya me pasó a mí y voy a hacer, bueno, tengo 48 años. No es nada realmente novedoso, por mucho que lo queramos pintar como algo, no sé, catastrofista o, no sé, futurista, ¿no? Sí quería apuntar aquí algunas cosas que pueden dar lugar a esas profesiones, ¿no? Se habla de muchas de ellas. Por ejemplo, lo primordial es el dato. O sea, eso es lo que está todo el mundo de acuerdo, es que el dato, que lo que llaman muchos el petróleo o la electricidad del siglo XXI, profesiones en torno al dato van a surgir y muchas. Expertos en inteligencia artificial, expertos en big data, expertos en muchísimas cosas. Periodismo de datos. Periodismo de datos va a ser para mí una profesión también brutal para combatir todo lo de las noticias falsas, las fake news, desinformación, llamarlo como queráis. Otras profesiones derivadas de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad, va a haber un campo brutal, brutal, porque podéis ver, por ejemplo, como os comentaba antes, el artículo, el webinar que dio Carlos Sauquillo sobre car hacking, veréis que se abre un mundo de posibilidades infinito de cara a ello. La ética va a ser importantísima, os lo decía antes, a lo largo de toda la charla. La cuestión no es solamente la tecnología, el límite no es la tecnología, es la ética.
Muchas veces va a ser la ética o los aspectos regulatorios los que limiten qué se puede y qué no se puede hacer. La privacidad. Yo soy capaz de dar mis datos, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de que me hagan un buen diagnóstico médico? ¿A cambio de...? ¿Pero qué pasa con mis datos? El ocio y la calidad de vida. Lo apunto un poquito más abajo. ¿Vamos a trabajar todos o no? ¿Va a haber trabajo para todos? ¿Es necesario que trabajemos todos? ¿Solo van a trabajar unos cuantos? ¿Habrá una renta básica universal, que es un concepto también del que se está empezando a hablar? Ya se lleva muchos años hablando, pero del que se está empezando a hablar. La gente que no trabaja, ¿qué hace? Pues se tendrá que divertir, ¿no? Tendrá ocio, ¿no? Surgirán nuevos ocios, probablemente nuevas posibilidades o oferta de ocio. Eso creará otro tipo de empleos. O, no sé. Las cosas no son tan sencillas ni tan complicadas como puedan parecer. Y hay demasiadas incertidumbres y vamos a ir construyendo poco a poco según vaya viniendo el futuro. El problema está en que los cambios son tan rápidos que corremos el riesgo de que mucha gente sí que se quede fuera de este sistema. No ha sido como en el pasado, que los cambios han sido un poco más, digamos, suaves en el tiempo, o no tan rápidos. Os he dicho que había terminado y he contado una pequeña mentirijilla. Me he dejado una profesión por hablar, que es el de peluquero o peluquera, ¿vale? Esta es la que lo tiene más complicado de todos, ¿vale? Esta va a desaparecer seguro sí o sí, porque está demostrado que todos los que somos, ¿veis? Sí, calvos, ¿eh? Somos más guapos y más inteligentes, entonces por evolución natural, al final todos, es cuestión de tiempo, terminaremos calvos y por tanto no harán falta peluqueros. Y esto sí que es una profesión que va a desaparecer, si me permitís la broma. Y nada más. Espero haberos invitado a la reflexión. Insisto, leed, averiguad. Son temas muy, muy importantes, muy apasionantes. Hay muchísima información, muy buenos libros, nos los van a invitar a la reflexión. Si en este rato que he estado aquí con vosotros he contribuido a ello, pues doy por más que satisfecho el objetivo de esta charla. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias por la respuesta que ha habido en redes sociales a esta convocatoria y bueno, si creo que ahora si tenéis alguna pregunta o lo que sea, estaré encantado de contestarla, como decía antes, en base a mi conocimiento, mis propias ideas o opiniones personales. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sí, hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, no, gracias por esta charla que ha sido muy interesante. Nada, yo solo quisiera saber si en un futuro próximo, que si la clave estará en la creatividad del individuo. Yo creo que sí. Yo creo que eso es ahora mismo lo que nos comentaba antes. Es una de las cosas, no la única, es una de las cosas que nos diferencia de las máquinas. Yo no digo que las máquinas no puedan ser creativas. Tú puedes enseñar a una máquina a componer música como componía Bach. Tú puedes enseñar a una máquina a pintar cuadros como pintaba Van Gogh. Puedes enseñar a pintar cuadros, retratos como en el siglo no sé cuántos. Pero no puedes, es muy difícil. Ahora mismo estamos muy lejos, aunque es una aspiración, a una máquina que sea capaz de congeniar varias áreas al mismo tiempo. Quiero decir, música, medicina, pintura, y aún incluso dentro de cada una de estas cosas, y es lo que ahí tengo mi pequeña duda, y en cualquier caso creo que estamos lejos, creo que es muy difícil que la creatividad que tenemos las personas o un punto de intuición que tenemos las personas, es complicado que las máquinas puedan llegar a tenerlo. No digo que no puedan tenerlo, estamos lejos, ¿eh? Mi duda es lo de AlphaGo. Te recomiendo que veas ese Vale. documental si tienes ocasión, porque es un documental muy chulo y el final es el que te pone un poco la carne de gallina, es decir, te deja ahí en la duda, ¿no? No lo sé, Perfecto. no está claro, pero creo honestamente o que desde Sí. luego no es algo que de llegar ocurriría en tanto tiempo, en un horizonte de más de 20 años, en el cual hacer predicciones es prácticamente imposible. Vale. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti. ¿Más Hola dudas? Ángel, soy Carlos Hola. Rollo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, Un placer escuchar tu charla. ¿por alusiones o No, que te he mencionado al simplemente, principio? no, quería hacerte dos comentarios un poco barriendo para mi casa. Al Por resto de la supuesto, audiencia, un placer. soy médico y sabes que estas cosas me interesan mucho. Es que he visto tu transparencia sobre la medicina del futuro, pero no tenía audio. Entonces, exactamente no sé qué has dicho. Simplemente comentar. Cuando hablabas de 140 años, que vamos, que es una expectativa de vida que se nos presenta, hay varios axiomas que, por ejemplo, dicen que hoy ha nacido el primer español que va a vivir 140 años, pues nos hemos quedado un poquito cortos.
Porque yo cuando empecé a decir esto hace unos años ya, pues al poquito tiempo la directora del CNIO que sigue estando por ahí, escribió un libro que era Cómo llegar joven a los 140 años. Y ya también nos hemos quedado corto ahí. El amigo José Luis Cerqueiro de Massachusetts ha escrito un libro bajo un concepto que me encanta, que es La muerte de la muerte, donde se comenta que médicamente hablando, la inmortalidad del ser humano es verosímil. Sé que suena absolutamente disruptivo, pero es verosímil. Y de hecho hay un libro por ahí que dice eso, ¿no? Y hay un axioma también, una frase que está circulando por ahí también científica, que dice que el que llegue vivo a 2045 no se morirá. Lo difícil, visto lo visto, va a ser llegar vivo al 2045, pero simplemente dejar esto encima de la mesa, ¿no? Y ligándolo con lo que decías del coche conectado, parece ser también que médicamente hablando, el lugar idóneo para hacer nuestros chequeos, nuestro electrocardiograma, nuestro control de la diabetes, nuestra toma de hipertensión, de tensión arterial, va a ser el coche. Va a ser un lugar donde vamos a estar relajados, nos va a llevar el coche, como tú bien decías, y como va a estar tan mega conectado, tendremos unos sistemas de conexión tan buenos que va a ser el lugar propicio para hacer todos nuestros chequeos médicos, ¿no? Es otra curiosidad que quiero deciros, que sería el lugar más estable para hacer nuestros chequeos médicos, el coche conectado. Y por último, cuando decías lo de la alta cocina, media cocina, solamente dar un dato, que esto es que llega sin darnos cuenta. En 1989, cuando nació mi segundo hijo y mi hijo mayor tenía 4 años, tan solo el 25% de los hogares norteamericanos tenían microondas. El microondas. Ahora prácticamente no sabemos vivir sin microondas, y el microondas, aunque se inventó en 1945, pero a España yo creo que no llegó hasta los 90. Entonces, todas estas predicciones que tú has hecho, aunque has estado muy prudente, van a estar aquí sí o sí. Y lo curioso es que, como no tenemos ya capacidad de asombro, llegarán y no seremos conscientes de que han llegado. Las incorporaremos más a nuestra vida normal, como hemos hecho con el resto de las cosas. Simplemente dejar esto aquí, a ver qué opinabas, y felicitarte por tu speech. Muchas gracias, Carlos. No, si no tenías el audio bien puesto, si te he citado en la transparencia que tengo puesta ahora de esto. De hecho, muchos datos que hay ahí, los 140 años, he sacado un artículo muy bueno de una entrevista que te hicieron en El Mundo. Muchas Me he gracias. permitido piratearte alguna idea que tenías ahí, como es tu visión, ¿no?, de sobre predictivo, preventivo, participativo y personalizado, ¿no? Sí, es así. De hecho, ponía por ahí, no lo he citado, en las últimas transparencias, los libros estos del filósofo historiador israelí Yuval Noah Harari sobre Homo Deus y Sapiens y demás. Homo Deus dedica un capítulo casi entero, creo recordar, al tema de la inmortalidad. Y claro, si vivimos tanto, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué profesión aprendemos? Estamos siempre con esta pareja, o sea, tiene un montón de consecuencias para nuestra vida que no son nada, digamos, obvias, ¿no? O despreciables. Eso por un lado. Y por otro lado, con el tema de la cocina, bueno, agradecerte, por supuesto, todas las aportaciones, en particular de la medicina, en que eres un gran experto. En el lado de la medicina, claro, pensamos los robots y pensamos que los robots no van a llegar a casa, pero robots tenemos todos ya. Tú decías el microondas. Muchos tenemos Thermomix, por ejemplo, o Claro, equivalente, ¿no? así es. Tenemos el robot aspirador. O sea, yo lo enciendo por las mañanas, se da una vuelta y él se encarga. O sea, no hay más historias. O sea, un robot no es un señor con patas que va por ahí andando. Es algo que nos facilita la vida. Puede ser que nos caliente el café con leche, o puede ser que nos aspire el piso o nos haga otras cosas, ¿no? Efectivamente. Claro, si tú hubieras contado hace 10 años que íbamos a tener un robot que aspiraba a la casa, nadie te hubiera creído. Claro. Por eso digo que se incorpora sin darnos No, cuenta. nos lo hubiéramos imaginado con un robot con brazos y patas y con cofia probablemente, y pasándonos el aspirador por el suelo, probablemente. Pero Así claro, es. no es el concepto. Muchas gracias, Carlos. Nada, a ti. Vale, pues muchísimas gracias. Tenéis mis datos de contacto ahí en la última de todas las transparencias, y además soy muy pesado en redes sociales o a través de GMV o lo que sea, podéis contactarme. Encantado de seguir debatiendo sobre estas cosas y bueno, y lo he dicho, si he hecho pasar un rato interesante, agradable de reflexión, pues lo doy por bueno.
agradecer también a mis compañeros, han encargado de toda la organización del webinar y no os perdáis los próximos que vienen, que son muy interesantes, sobre todo el siguiente sobre ética e inteligencia artificial. Muchísimas gracias y hasta siempre.